Hola Bitumeros, feliz viernes. Las principales noticias cripto del día de hoy son: Bit2Me empieza a soportar Polygon para ofrecer más funcionalidades a los usuarios. Tenemos más información sobre el ataque a la red de Solana. Poloniex apoyará una eventual bifurcación de la red de Ethereum. Starbucks lanzará un programa de recompensas enfocado en la Web3 como estrategia para mantener la fidelización de sus clientes. Y finalmente, una noticia que muchos esperaban desde hace tiempo: BlackRock adopta Bitcoin para ofrecer nuevos servicios y productos a sus clientes. Si te interesan las noticias de criptomonedas, te invitamos a visitar Bit2Me News, el portal de noticias donde podrás encontrar estas y otras noticias. Arriba ponemos un link para que puedas visitar esta página fácilmente. Ahora sí, vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con Bit2Me, pues a partir de ahora en la plataforma está integrada la red de Polygon para ofrecer nuevas funcionalidades a nuestros usuarios. Buscando ofrecer un mejor servicio y más posibilidades, ahora los usuarios pueden depositar activos a través de la red de Polygon en Bit2Me. Los tokens habilitados por el momento para hacer depósitos son Aave, DAI, Block, LINK, SUSHI, USDC, USDT, WETH, B2M y obviamente el token de MATIC, que es el token de la red de Polygon. Polygon es una segunda capa que busca escalar Ethereum, ofrecer mayor velocidad en las transacciones y transacciones mucho más económicas. En las próximas semanas, Bit2Me permitirá también hacer retiros en la red de Polygon y soportará más criptomonedas en esta red. Y parece que se resuelve el misterio del ataque a la red de Solana. Ayer informábamos que la red de Solana estaba siendo atacada y que recomendábamos a los usuarios mover sus fondos a una billetera fría. Pues, ¿qué pasó? En este momento ya son más de 9.000 billeteras que han sido afectadas y que han perdido varios millones de dólares. El origen de la vulnerabilidad proviene de una billetera que se conoce como Slope, que básicamente lo que estaba haciendo era recopilando la información de las frases secretas, de las frases de recuperación de los usuarios y enviándolas a sus propios servidores. Y la siguiente noticia tiene que ver con Poloniex, el exchange que recientemente compró Justin Sun, pues la compañía acaba de aceptar que van a soportar el fork de Ethereum. Como mencionábamos ayer, hay unos mineros tratando de hacer un fork de Ethereum para que cuando se realice la fusión empiecen a existir dos cadenas, una que trabaje con prueba de trabajo y otra con prueba de participación. A partir de la próxima semana, las personas podrán negociar ETHW, que será el token que represente Ethereum que se mantiene en prueba de trabajo, mientras que ETHS será el token que represente Ethereum en prueba de participación, o sea, la nueva versión de Ethereum después de la fusión. Aunque el eventual fork de la red de Ethereum tiene muy pocas probabilidades de éxito, lo cierto es que hoy cuentan con un aliado bastante poderoso. Justin Sun ha tenido varias diferencias con Vitalik Buterin y la red de Ethereum, empezando porque la red de Tron, que es la red creada por Justin Sun, fue creada como una copia, no solo el white paper, sino también el código de la red de Ethereum. Y si te interesan las noticias de criptomonedas y te gusta cómo las damos acá, en este momento te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal si no te has suscrito, darle click a la campanita y continuamos, porque Starbucks lanzará un programa de recompensas en la Web3. La reconocida marca de cafés a nivel mundial quiere acercarse a sus usuarios y para eso quiere utilizar la tecnología blockchain y la Web3 para mejorar su programa de fidelización. De acuerdo con Howard Schultz, el director ejecutivo de Starbucks, en el tercer trimestre de este año se va a conocer más información sobre lo que la empresa llama la iniciativa digital Web3. Schultz explicó que la idea es mantener el programa que tiene actualmente, conocido como Starbucks Rewards, y fortalecerlo con recompensas que incluyan activos digitales. La estrategia de Starbucks está basada en mantener a los jóvenes y atraer nuevos clientes, pues en este momento la base de clientes de Starbucks está envejeciendo. Y la noticia bomba del día de hoy: finalmente BlackRock adopta a Bitcoin para empezar a ofrecerle servicios a sus clientes. El gestor de inversiones más grande del mundo por fin ha tomado la decisión de empezar a ofrecer servicios relacionados con criptomonedas a sus clientes institucionales. Muy pronto, los clientes podrán comprar, vender y custodiar sus activos a través de BlackRock.
La compañía con sede en Nueva York ha dicho que la razón para tomar esta decisión es la misma demanda de sus propios clientes por servicios y productos relacionados con Bitcoin. Para ofrecer estos servicios, BlackRock ha decidido hacer una alianza con Coinbase. Y desde que se conoció la noticia, la acción de Coinbase llegó a subir cerca de un 40% en tan solo un día. Al final de la jornada, empezó a caer y terminó con una subida de tan solo el 10%. Y la pregunta para ti, para que dejes abajo en los comentarios. ¿Te interesa que los institucionales, los grandes inversores, lleguen a Bitcoin? A nosotros nos interesa conocer tu opinión, así que puedes dejarla abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, por acá te dejamos un video que YouTube te recomienda. Acá uno para que sigas aprendiendo y acá un botón para suscribirte al canal de YouTube de Bit2Me. Un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana con más noticias. Chao.